Amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy quiero que me acompañen a conocer este supermercado que se encuentra en la calle de Molière 339 en la colonia Polanco. ¿Qué es lo importante o lo interesante? Es que es puro producto chino y un poco de producto coreano. Vamos a encontrar alimentos, perecederos, congelados, artículos de hogar y pues vamos a ver de qué se trata. Es única tienda aquí en la Ciudad de México, seguramente se van a ir expandiendo. Entonces acompáñame, recuerda, soy El Bigos, suscríbete al canal. ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, productos selectos, productos auténticos para que tu compra sea segura, ¿no? No vas a tener ningún problema con el idioma porque pues obviamente viene en chino y en español. Por ejemplo, simbología, el producto es fresco, económico, variedad, cómodo y conveniente. Su lema es ir al supermercado, es poner la felicidad en el carrito de la compra una a una. Acompáñame, vamos a ver. Consta de tres pisos, este es el de en medio, hay un sótano, por decirlo así, y un primer piso. Vean, vamos a empezar. Venden desde vajillas, ¿sí? Aquí tenemos este plato, que es como sopero, 69 pesos. Otro platito como para un postre o algo, 79 pesos. Pero, vean, tenemos tazas, tenemos charolas de servicio, una charolita de servicio, 89 pesos. Recuerden que es una alternativa nada más. El canal es muy versátil, les damos recomendaciones de todo, ¿sí? Vénganse, vamos. Miren, vamos a empezar por este anaquel. Este es de licor de arroz, todo este anaquel. Miren, tenemos... Este su costo es de 400 pesos. Nos estaban comentando que uno de los más vendidos es este, que es de sabor de ciruela. Pero vean. Recuerden que es licor de arroz y este es melocotón. También nos explicaban que es como un tipo de licor digestivo. Su grado de alcohol es alto, por lo tanto es así en copita para estar degustando únicamente. ¿Sí? Pero bueno, pues cada quien se lo puede tomar como quiera. Miren, tenemos otro tipo de licores. Vean, tiene un 52%. Entonces sí hay que tenerle respeto a este tipo de bebidas, ¿no? Estábamos viendo que, está platicando Charlie y yo, que por lo regular un tequila puede tener un 30%, 32%. En este anaquel tenemos todo lo que es catsup, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene un costo de 55 pesos. ¿Bien? ¿Este qué es? ¿Qué es? Miren. Realmente es algo de mango. Pero aquí les voy a decir que es... No, no tengo ni idea que sea esto. No, pero lo tenemos en fresa también. Este es como crema de cacahuate. ¿Sí, no? Como crema de cacahuate. Hay personal que te puede orientar porque en algunos casos pues no se ve. Por ejemplo, vean, este es una salsa de con camarones, se supone. ¿Sí? Está raro, sería interesante probarla, ¿eh? Vean este. Son frijoles charros. Bueno, es lo que... Porque aquí se ven frijolitos, ¿no? Tenemos una salsa de mariscos. Como un aderezo, ¿no? Este, por ejemplo, está en 65 pesos. Tenemos pues, los tradicionales. Este es como fettuccine. Porque es pasta. No, son
Ay, Dios mío. Es que creen que no le agarró el nombre. Pero pueden probar muchas cosas. Yo creo que hasta para probar está padre. Este vamos a ver qué es. Dice polvo de cerdo picante. Como para sazonar alguna comida o algo. Tenemos de este lado glutamato. O sea, azúcar. ¿No? Pues yo pensaría que sí. Tenemos de este lado una base de olla de mantequilla. Este tiene un precio de 99 pesos. Recordemos que los chinos tienen de todo y como que optimizan sus tiempos y ya lo tienen pues todo más preparado, ¿no? Vean, eso es algo muy raro. Jengibre con frijol. Se ve raro, ¿no? Está padre. Este cuesta 59 pesos. ¿Sí? Tenemos la tradicional sardina. Con esta te pones remamado, ¿eh? Come sardina y... Este tiene un costo de 70 pesos. Recuerden que la sardina tiene mucha proteína. Entonces, con esta latita quedas todo el día. Si tienes 100 pesos para gastar, puedes venir por una latita, 70, y tienes energía todo el día. Ahora nos encontramos en el anaquel de papas. Vean, estos son de tomate. Dice tomato flavor. Pero nos causó curiosidad. Este es de ribeye. Ha de saber interesante este. Ahorita las vamos a comprar para darles nuestro punto de vista. Unas Pringles de barbecue. Y vean, tenemos las tradicionales, pues como Sabritas, igual de tomate. Este cuesta 55 pesos. Las anteriores 80, por ejemplo, la de ribeye. Eso sí merece un precio más alto porque pues trae carne. Entonces, vean, tenemos... Este es como un tipo Pringles, pero en bolsita. 12 pesos. Este está más barato. Si alguien ha probado este tipo de botana, pónganlo ahí en los comentarios, porque nosotros no vamos a comprar ahorita todo. Por ejemplo, este es de sabor cebolla. Ah, pues así se ven los aritos de cebolla. Este cuesta 50 pesos. ¿Sí? Y tenemos este, que es... Se me figura como los cázares. ¿Has probado los cázares, sí, Charlie? Me figura así. Este tiene un precio de 12 pesos. Ahora nos encontramos en el anaquel de higiene personal. Pero vean, tenemos aquí a Crest. Tenemos a Colgate. Yo sé que ustedes no saben chino, pero yo se los estoy traduciendo. Entonces, este es Colgate. Este es como de girasol, ¿no? Hay una que es como de dientes sensibles, no me acuerdo el nombre. Pero mira, aquí lo pueden comprar. Esta está en 60 pesos, la Colgate en 30, Crest en 45. Tenemos diferentes... Mira, este está padre, el colorcito. 40 pesos cada segundo. Miren, encontramos tiras de carne. Se siente suavecito, ¿eh? Se siente que está rico. Esta tiene picante. Esta es otra opción. Son tiras de carne. Miren, por ejemplo, este es un fideo con caracol. Sí se me antoja, ¿eh? Sí se ve interesante. Se ve que va a estar rico. Pero vean. Tenemos aquí, si quieres arroz natural, vean, esta puede ser opción, otro tipo de arroz. Este, ¿cuánto? Este está pesadito, ¿eh? Aparte, ay, cabrón. Aparte, sí está medio elegante su estuche, ¿no? Como si fueras a la oficina así. ¿Qué llevas? Mi arroz, güey. ¿Cuál es el problema? ¿No? Este tiene un costo aproximado de 390 pesos. Ahora vamos al... A la parte de abajo, ahí vamos a encontrar congelados. Vénganse. Ya estamos en el área de congelados. Miren, tenemos aquí un tipo de sopa, pero lo que me causó curiosidad es que tenemos aquí
un camarón micro, se me hace que es como para tipo la maruchan. Tenemos aquí, ¿de qué cara le ven, amigos? Yo le veo como de un camarón empanizado. ¿Sí? Y este es como una, como un postre, una gelatina. Tenemos aquí en esta parte carne. Esto es carne roja. Y vean, tienen, pues tienen todo realmente, ¿eh? Tienen huevo, tienen carne. ¿Esto qué será, Charlie? ¿Esto qué será? Miren. No creo. A este sí no le entiendo, amigos, porque este sí no trae el nombre en español. Pero venga, tenemos el área de vegetales. Puede ser como lechuga, acelgas, espinaca. Amigos, pues ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Está padre la tienda. Obviamente predominan los consumidores orientales, chinos. Porque ahorita que estamos aquí, la mayoría son chinos, ¿no? Vengan a conocer. Es una alternativa más. Y las personas que atienden también son chinos, no como en el barrio chino que fuimos, que puro mexicanito, ¿no? Entonces, recuerda, soy el Vigo, suscríbete al canal, dale harto amor. Y antes de irme, quiero mandar un saludo a Dad Díaz y a Paola, Paola que nos sugirió esta tienda. Entonces, muchas gracias por vernos. Nos vemos al siguiente video. Gracias.